estoy muy muy bien, yo muy contenta porque este vídeo que os traigo es una colaboración con Brasil y Belleza. Acá abajo en la cajita de información os dejaré el link de cada producto que me ha traído y demás, que os lo digo con antelación, vaya que se me olvide. Bueno, antes de nada deciros que me venía en este cafito de aquí, muy bien sellado y demás, estaba súper súper bien. Y por dentro, ¿cómo me venía? Obviamente así no me venía, lo que pasa es que yo lo he puesto así encima para que lo veáis, pero me venía todo metido ahí en la cajita, ¿vale? Pero con esto de por medio, con estas cositas que son súper graciosas, a mí me gustó, mira, parece hasta tres. Y me gustó y venía estas tres cosas de aquí. Deciros que para qué sirve estos tres productos. Yo para mí le expliqué, digamos, el tipo de pelo que tenía, que me había hecho y demás, porque ellos te preguntan que cómo está tu pelo y demás para poderte ayudar en ese aspecto, ¿no? Y entonces pues yo le dije que necesitaba hidratarlo porque me había decolorado el pelo y demás. Y a mí me dieron estos productos, que uno es el champú, otro es el acondicionador y otro es estilo un tónico para el pelo. Deciros que esto creo que no lo voy a ver en ningún lado porque soy la primera youtuber o persona que hace vídeos que voy a probar. He probado esto y la verdad es que estoy súper contenta porque, primer punto a favor, no está testado en animales, entonces es un punto que a mí la verdad es que me gusta bastante. Y segundo es el olor. A mí el olor es que me vuelve loca. Huele, a mí me recuerda como a la playa, las cremas hechas de playa, pues a mí me viene ese olor. Y lo mejor de todo es que yo un champú que no huela así bien, pues no me lo aplico, porque yo soy, como ya sabréis, muy... que todo tiene que oler muy bien. Y este huele súper súper bien. Y es que la verdad es que os lo recomiendo. ¿El por qué? Porque para las personas que habéis decolorado el pelo o que estáis con tinto o lo que sea, de verdad, os lo estoy diciendo, que ustedes saben que yo siempre doy mi máxima, digamos, sinceridad de las cosas que me gustan, que te dejan el pelo de suavecito. De hecho, aquí voy a dejar, os voy a dejar los clips cuando vaya enseñando cada tipo de producto y veréis lo bien que se me queda el pelo. También deciros que es que mi pelo está un poquito maltratado y es que para quitarme los tirones, es decir, para desenredármelo y demás, es que apenas se me cayó el pelo, porque es que como estaba tan suave y demás, es que fue una patada, si no ya lo veréis en los clips. Y bueno, antes de nada deciros que este es el champú, es de Revitainorex Dex 5 Pantenol. No sé, ustedes miradlo por ahí. Y abajo en la cajita de información os voy a dejar el link para que veáis, os informéis sobre cada producto y más. Pero os lo digo de verdad que os lo recomiendo porque yo lo he probado y es, me encanta. Pues esto es el champú, que por aquí por la pantalla os pondré un clip como me lo aplicaba y demás. Yo lo que hice, yo normalmente me lavo dos veces el pelo, en el sentido de que me echo champú una vez y después otra vez. Y este champú está muy bien porque no lleva ni amoníaco ni nada, es un champú, digamos, sin nada malo que trae otros champús, pues así. Y la verdad es que me gustó bastante porque es que otro champú que yo he probado que no está ni, no tiene silicona ni nada, te reseca el pelo, se te queda como asperillo, y esto no. Es decir, nada más que te lo apliques ya estás notando la suavidad que te va dejando en el pelo. Y eso es otro punto a favor porque al no llevar ni silicona ni nada de eso, la verdad es que está muy bien. Después yo me apliqué el acondicionador. El acondicionador puso que era de medios a punta y dándote un masaje durante 2 minutos. Yo lo hice así, lo que pasa es que yo me dejé aproximadamente unos 5 minutos, pero pones que con 2 minutos ya está bien. Yo me lo dejé 5 minutos y la verdad es que es una pasada como se te queda el pelo ya con el, digamos, con lo que es el acondicionador, porque yo estoy acostumbrada a lo mejor otra mascarilla dejármelo media hora, una hora, pero eso en 5 minutos y el efecto que hizo, lo suave que se te quedó el pelo, es que vaya, yo lo flipé con esto. Y es este de aquí, que también trae 200 mililitros. Y después lo que ya nos queda es este de aquí, ¿vale? Que es especie de un tónico, que es para el pelo. Ponía, os explico para qué, es un botecito, que como veréis en el vídeo, yo lo estaba abriendo, yo lo empecé de mismo. Es estilo agua, ¿vale? Bueno, no lo abrí, pero el líquido vino por aquí y agachado. El líquido totalmente como si fuera agua, pues igual. Y la página ponía que lo podías mezclar con el acondicionador o después de la ducha, cuando tú ya te has echado el champú y el acondicionador y ya está, digamos, para quitarte los tirones y demás, pues te lo aplicaba. Yo lo hice así porque con el acondicionador yo pensé y digo, si quiera no, si lo mezclo después me tengo que quitar, digamos, con el agua, obviamente el acondicionador, entonces se me va. Entonces yo digo, yo lo voy a probar y después de la ducha, antes de desenredarme el pelo, pues me lo voy a aplicar. Me encantó cómo quedó porque no sabía al principio cómo más o menos ponerlo. Pone más o menos, unos 30 mililitros, te tenías que aplicar. Yo lo eché en el tapón más o menos y me
lo aplica por los pelos, me partí el pelo en dos y me lo fui aplicando. Y después a quitarme los tirones, que apenas no tuve tirones. Hasta mi novio se lo aplicó en el pelo porque como le decoloré el gallo y demás, también lo probó y ya me quiere probar un producto y yo le dije que no, porque como se me gancha, ay madre, no quiero saber. Porque es que ahora soy una fanática de este shampoo, porque la verdad es que me encanta. Y esto, y que no me voy, que lo ponía o con el acondicionador o te lo echabas al luego solo. Y yo pues obviamente me lo dejé al luego y es decir, no me lo enjuague ni nada, siendo lo tengo todavía en el pelo. Y la verdad es que ese otro producto va muy muy bien y yo la verdad es que he salido muy muy contenta. Aparte de todo, la persona, me pusieron con una persona para hablar y demás por correo, me atendió súper bien, súper amable. Yo la verdad es que estoy muy contenta con esta página, creo que voy a pecar en otras cosas. Esto ya lo digo, es una colaboración, pero si se me gasta volveré a comprarlo porque es que sí, es que de verdad que hace fe. Ustedes saben cómo yo estoy con mi pelo, que siempre estoy probando cosas y demás. Y el precio de cada uno, el champú es 11,99, el acondicionador también es 11,99 y el tónico es 14,99. La verdad, ya sabéis que yo apenas hago colaboraciones y demás, pero esto es que ha merecido bastante la pena. Abajo os voy a dejar el link para que ustedes y deciros que a lo mejor tenéis como yo el pelo, no, o de verdad que no os vais a arrepentir, porque el olor que se te queda en el pelo, lo liso que se te queda en el liso, digamos, suave. Después, como yo tengo el pelo liso, a echar suave quiera no, se me queda todavía más liso. Y me encanta. Es que me encanta, no sé qué más deciros porque la verdad es que me han encantado. Y la verdad es que me ha encantado tanto colaborar con ellos como los productos. Y de verdad que si queréis algo bueno para vuestro pelo que no lleva sin amoníaco ni nada como el champú y eso, os lo recomiendo. Y nada chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la cajita de información os voy a dejar la página donde están los productos para que le echéis un ojo y me digáis qué tal, si os lo vais a comprar o no. Así que dejármelo por abajo en los comentarios. Os voy a dejar todas mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, todo os lo dejaré en la cajita de información. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. ¡Muy! ¡Adiós!